Otra cara de la moneda, encontramos a la empresa EMICA, que está de celebración. Esta empresa dedicada a la producción de bombas centrífugas cumple 120 años. Hoy han celebrado un acto institucional en el que ha acudido la consejera Tapia. Hemos estado con el director general, Jonander Aguirre Bengoa, para repasar la larga trayectoria de EMICA. De dedicarse al comercio de productos industriales a competir a nivel mundial en la producción de bombas centrífugas, EMICA es fruto de 120 años de un trabajo constante. La clave ha sido de alguna manera la capacidad de la empresa, ¿no?, de adaptarse a diferentes situaciones. Dio sus primeros pasos en el comercio de material industrial a nivel estatal y fue en 1941 con la creación del filial Talleres Ibarreta cuando se acercó a la producción de bombas. El cierre de Talleres Ibarreta tras 44 años fue un importante punto de inflexión para EMICA. Se da en ese momento el paso de no solo fabricar bombas, sino diseñar las bombas con un diseño propio, ¿no?, con una marca EMICA, una marca muy asociada ya desde en ese momento a la robustez y a la fiabilidad de los equipos, ¿no? Diseñar, producir y distribuir las bombas permitió a EMICA conocer mejor al cliente. Actualmente sus productos están en más de 40 países y compite con multinacionales de mayor dimensión. Sin embargo, en EMICA saben cómo poner en valor su humildad. Nuestro valor diferencial seguramente está en la capacidad que le ofrecemos al cliente de adaptarnos a sus necesidades puntuales, etcétera, ¿no? Somos una empresa pues, que nos ven con una agilidad, una flexibilidad probablemente por encima de esas grandes multinacionales, ¿no? Pero nadie vive del pasado y en EMICA buscan crecer y cumplir otros tantos años más.